Hola, hola, bueno, espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la diabetes y algunas recomendaciones nutricionales. Tal vez la diabetes es como un tema muy, muy común, sin embargo, pues hay muchísimas personas que padecen diabetes y que, pues, por el momento, pues algunas recomendaciones les va a ayudar para mejorar un poquito su estado. Bueno, primero entendamos qué hacen los carbohidratos en el, a nivel del cuerpo, porque sí, tengo diabetes o un hermano tiene diabetes, bueno, los carbohidratos, bueno, ellos van a aumentar el nivel de glucosa a nivel circulante en sangre y lo aumentan de acuerdo a las cantidades de carbohidratos o de acuerdo al tipo de carbohidratos que comamos. De ahí la importancia de la cantidad y de aprender a seleccionar los carbohidratos que van a hacer que suba menos esa glucosa. La próxima semana vamos a hablar un poquito acerca del índice glicémico y vamos a conocer cuáles son esos alimentos que hacen que suba un montón y cuáles no. ¿De acuerdo? Así se los dejo como para que no se lo pierdan la otra semana. Ahora bien, ¿cuáles alimentos contienen carbohidratos? Bueno, las frutas, los lácteos, cereales, leguminosas, verduras harinosas y hasta los vegetales. Entonces ustedes me van a decir a mí, bueno, ¿todo tiene carbohidratos? Pues sí, lamentablemente, o para bien o para mal, todos los alimentos tienen carbohidratos. De ahí la importancia de aprender a hacer adecuadas combinaciones y de saber cuánto debemos de comer. ¿Para qué? Para hacer que esa glucosa suba lo menos posible. Entonces, bueno, primera recomendación, mantener un peso adecuado. Después, establecer 5 tiempos de comida cada 2 horas y media o 3 horas. Hay que establecer un tiempo de comida, por lo consiguiente no son platos grandes de comida, son pequeños tiempos de comida. Eso hace que el azúcar se regule y que no suba tanto ese azúcar en sangre. Mantener el mismo horario, la rutina en horarios de comida va a ser sumamente importante. Comer, bueno, cada 3 horas, carbohidratos y, importante, no picar entre comidas. Entre esas 2 horas y media o 3, no podemos comer absolutamente nada, a menos de que sea agua entre cada tiempo de comida. Por tiempo en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, que son los tiempos más importantes, no comer más de 4 carbohidratos. Las meriendas, la recomendación es entre 1 y 2. Y ya, no más de 4, porque eso haría que también el índice glicémico, el azúcar suba muchísimo. Disminuir el consumo de grasas y elegir, ojalá, grasas saludables, porque eso hace, aunque las grasas no tienen carbohidratos, hace que subamos de peso. Usar aceite para cocinar, no usar mantecas ni mantequilla. Puede agregarle a las ensaladas también grasas saludables, como frutas secas, semillas, aguacate o algún aderezo también que sea más saludable. Importantísimo, limitar el consumo de carbohidratos simples, azúcar, bebidas procesadas, jaleas de mesa, mermeladas, siropes, galletas dulces, todo ese tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque ellas van a tener un azúcar que es muy simple. Ese azúcar que en el momento en que se consume se va a absorber rápidamente y esos carbohidratos en sangre van a subir de una manera repentina y sin control. Entonces sí es importante tener en cuenta esto. Pero lo más importante que les puedo recomendar yo ahorita, si yo tengo diabetes, no sé cómo manejarlo, estoy descompensada y no tengo un buen control, debemos de buscar un profesional en nutrición que nos ayude a acomodar nuestra alimentación con las cantidades, los tiempos de comida y la medicación que estemos utilizando. Así que eso sería todo por hoy y no se pierda la próxima semana para conocer un poquito cuáles alimentos suben más el azúcar y cuáles menos. Nos vemos.